Hola gente y suscriptores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí para traeros el análisis del ratón Dendro Wireless Mouse de Hiditech. Como vemos, es un ratón inalámbrico que nos viene con unas baterías que nos prometen 36 meses de vida. Tiene un diseño ergonómico que nos va a adaptar muy bien a la mano, así como tres modos diferentes de DPIs con hasta 2000 puntos de tecnología, una respuesta muy rápida y un diseño muy cómodo. Aquí tenemos nuestro ratón, como hemos dicho, funciona con estas baterías que ya nos vienen incluidas. Y un detalle que me gustaría destacar es que en la parte de las pilas podemos encajar el USB para poder transportarlo y no perder el adaptador. Como podemos ver, el ratón tiene dos acabados, el de la parte superior más plástico y deslizante. Aún así, nos han cubierto los bordes con una goma antideslizante, lo que va a hacer nuestra mano mucho más cómodo al tacto del ratón. Una vez lo enchufamos y lo usamos, lo primero que vemos es cómo se adapta perfectamente al tamaño de una mano, grande o pequeña, nos va a dar exactamente igual. Lo segundo que más nos va a llamar la atención es el LED que ilumina la rueda central de nuestro ratón. Como vemos, con el botón que hay debajo de él, podemos oscilar entre los tres diferentes modos, cambiando de color para siempre saber con qué velocidad estamos jugando. Asimismo, y como hemos citado antes, tiene una rápida velocidad de respuesta en su clic izquierdo, ideal para juegos tipo shooter. A modo de conclusión, este es el ratón inalámbrico indicado para todos aquellos gamers que jueguen en portátiles o no quieran tener el embrollo de un cable. Espero que os haya gustado, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.